Hello. Hello, Emerson. Hi Mario, how are you? Hi, Emerson. Mister. Hello. I am fine. Excellent. How's your wife doing? Excuse me. How is your wife doing? ¿Cómo está tu esposa? Ya está mejor, ya le están cicatrizando la herida. Okay, very good. I'm glad to hear that. Thank you. All right. So, how was work? ¿Cómo estuvo el trabajo, Mario? Fíjese que bien, solo que cuando veníamos al regreso atropellamos a un motociclista con mi jefe. ¿Y por qué lo Pero hicieron? ¿Por qué no lo lo hicieron? vimos. La moto era black, la camisa black, el pantalón black y no llevaba las luces altas. Ay, ay, ay. ¿Le pegaron de frente o qué? No, hicimos un giro en U, pero en lo correcto, y él estaba en la calzada y pegó en la parte de atrás del carro, en el bumper. ¿Y se cayó? Sí, se cayó. El que pega atrás, el que paga, dicen. ¿Pero no se golpeó? ¿Cómo no? Fue en el desvío de San Julián, iba hasta Lourdes, ahí nos tocó pagarle un pica para que lo llevaran a la casa y no podía caminar. Ay, y se le había caído un zapato. Wow, man. Pero sí, yo siento que fue imprudencia de él porque yo no vi luces. Yo de repente solo sentí como cuando uno golpea con una pared que no siente. Oh my goodness. Sí, es que, bueno, esperemos que esté bien, ¿verdad? Sí, iba bastante bien, solo que hubo que pagarle el picat que lo llevara hasta la casa y un vidrio que se le quebró de la moto y que no arrancó la moto. ¿Y la moto se la llevó él o ahí quedó tirada? No, en un picat se la llevaba. Le tuvimos que pagar el picat para que se lo llevara. Sí, bueno, esa fue buena obra de caridad, ¿verdad? Porque en realidad fue culpa de él. Sí. Y Bueno. Que como esa autopista nos tocó movernos rápido porque no podía estarmos ahí mucho tiempo. Sí, no, la autopista es bien difícil, ¿verdad? Ajá, y decía que iba a un teléfono, pero yo lo anduve buscando, no lo encontré. Quizás o salió volando o no lo llevaba. Salió volando quizás. Bueno, es mala noticia. Hello, Esmeralda, sí. How are you today? Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. Oh my good. Relajada, ¿verdad? No hubo clase hoy. Relax, no. No. ¿Por qué? Ahorita es como el periodo más difícil porque toca que estar haciendo cuadros de promoción, ser, bueno, notas. Hay mil cosas que hacer. Y por ser una institución grande, nos ponen a trabajar también para las graduaciones de parvularia, bachillerato, noveno grado. Entonces, no, nada, relax. Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to hear that, though. I'm sorry. I'm really sorry.
Okay, but pero qué bien que hay trabajo. Yes, absolutely, yes. Very good. I'm glad to hear that you are happy doing what you like to do, teaching. Yes. Very good. Excellent. And Denny, how are you today? Hey, teacher. Good evening. Bueno, good evening. Como siempre. All right. And how was your day at work? My day, como sería rutinario. Creo que ahí sí fue bastante normal. Okay, very good. Excellent. Were you able to do your homework? No, teacher. No. I'm sorry. Entonces no fue rutinario. No, rutinario porque los problemas caen, por eso. Okay, very good, excellent. Okay, let's go ahead and start the class then, and welcome to everyone. I'm glad to hear that everything is okay and that nothing major happened, right? We have a problem here and there, but that is part of life, right? One day we are here, next morning we're here, and then we are at the bottom. So, but we're good and we recuperate from those lowered levels in our life. Okay, and Edwin, how are you today? Hi, teacher, good evening. Good evening, how are you today? Doing great? I am fine. Okay. Yes. Very good, excellent. Today we are going to be talking about something very, very important. Okay, Edgar Pineda says he's still at work. Okay, all right, not a problem. Just make sure that you get all the information so you will not missing some information from this class. Today we are going to be talking about something very, very, very important that makes the difference between a colleague and colleagues in a workplace. And I'm talking about manners. Y Esmeralda es muy buena en manners, ¿verdad? Porque es la que los kids aprenden, lo primero que aprenden, ¿verdad? El primer día, manners. And what are manners para nosotros? ¿Qué son manners? Manners, yes. Modales, ¿verdad? Podemos decir que son modales, pero eso es lo que quiere decir manners, pero ¿qué son esos modales? Normas de comportamiento, very good, que son pueden ser proper and non-proper, ¿verdad? Pueden ser apropiadas y no apropiadas, proper and non-proper. So, and when we utilize proper manners, everything is very smooth, yes? Because what you do is you nurture a collaborative environment. Lo que usted hace es como que usted cuida de un en ambiente colaborativo, yes? When you have good manners. Pero ¿qué pasa cuando tenemos not good manners? ¿Cómo es el ambiente laboral que nosotros creamos? How is the environment that we create when we don't have good manners? Esmeralda dice, yeah, what happened? Do you like to go to work? Es como cuando un niño dice, mami, ya no quiero ir a la escuela ahora. What do you think is happening? ¿Qué piensa que está pasando cuando un niño le dice al papá, I don't want to go to school, mami, no quiero ir a la escuela ahora? No, vaya que usted vaya, porque tiene que ir. Su trabajo es decir, no, mami, pero no quiero. Y se pone a llorar. Ya, se pone a llorar. Y los padres a veces no entienden eso, como ese comportamiento, por qué es lo que está pasando. Pero es debido a los manners en la escuela.
¿sí? Improper manners, o sea, los modales de algunos niños o incluso algunos maestros también tienen modales que tratan mal a los niños. Los tratamos mal a los niños. Y, ¿verdad? Habemos maestros que sí, o sea, y habemos compañeros que tratamos mal a los compañeros también, ¿ya? Entonces, y eso se debe a los, ¿cómo utilizamos nosotros los manners? Yes, when we utilize, when we utilize proper manners, yeah, utilize. Aprendas esa palabra, es bien importante. Utilize. Yeah. Utilize. La pronunciación de esta sería you utilize. Sería you. Esa sería la pronunciación. You, yura, 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 lies. Utilize. Yeah. When you utilize proper manners. Yeah. Utilize proper manners. Lo que pasa es usted crea un ambiente, you nurture, eso se llama nurture, you create an environment that a lot of people wants to be in. Muchas personas quieren estar en ese environment, ¿ya? Yeah? Los niños les gusta, ah, mami, mami, ya es hora de ir a la escuela. Les estoy poniendo estos ejemplos porque lo que somos padres entendemos ese comportamiento de los niños. El niño se levanta, mami, mami, apúrate que ya es tarde, ya hay que irnos para la escuela. Let's go to school, mom. Mom, mom, I have to be there. It's 6:30. We have to be at school at 7 a.m. Yes. Ese es cuando en la escuela hay alguien está nurturing eso, ¿ya? Yeah? Nurturing ese environment. Alguien está cuidando de ese ambiente y lo está haciendo que el niño quiera estar en la escuela, ¿ya? Yeah? Lo mismo pasa en el trabajo. Ah, ¿sabes qué? Le dice el esposo. Ah, como que esa compañía no me gusta ir a trabajar ahí. No. Es que levantarme muy temprano, el tráfico, no, pero no dice lo que está pasando en el trabajo, ¿ya? Como el niño no quiere ir a la escuela, no dice, no, que no me gusta la escuela, mamá, no quiero ir, usted va porque va, ¿ya? ¿Ya? Debes investigar qué es lo que está pasando. Entonces, when we utilize proper manners, it's a different story, ¿ya? Y de eso es lo que vamos a tratar hoy en día. Yeah. De los proper manners. Y para eso vamos a hablar acerca de etiquette. Yeah. Etiquette. 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 Yeah. Etiquetas. ¿Qué son etiquetas? What are etiquettes? ¿Qué son etiquetas? Yeah. What are what are they? Yes. And también vamos a discutir why they are important. Yeah. What are etiquette and why is a good etiquette get important? Important in workplace. In workplace. Yeah. Entonces eso. Why are etiquettes important in the workplace? Why do you think they're important, Esmeralda? ¿Por qué piensa usted que son importantes? Bueno, las etiquetas son parte de nuestros modales, ¿verdad? Son igual normas que rigen a las personas para poder vivir en un determinado ambiente. Ajá. Y son importantes pues porque por medio de ellas podemos darnos a conocer que tanta educación tenemos, convivir con personas no es fácil, entonces hay que seguir ciertos,
ciertas cosas, ¿verdad? Que para poder mantener un ambiente, en este caso, laboral, bueno. Por ejemplo, saludar, no andar chismeando en la oficina, ¿verdad? Gasset. Llegar bien presentable, ser puntuales. Yes. Dress code, uh-huh. Yes. Be on time. Entonces, son algunas normas de etiqueta en cualquier trabajo, diría. Sí, ajá, sí. Yes. Entonces, what are etiquettes? So, they are norms, right? They're norms that tells who we are. Yeah. Son normas que dicen quiénes somos nosotros, ¿verdad? Entonces, más que todo, son nuestro ID. Yeah. En español sería DUI. Yeah. Son nuestro DUI. Yes. Yes, son nuestro DUI. El maestro que siempre está tarde para la clase, ese es nuestro DUI, ¿verdad? Esa es una etiqueta, pero negativa. Yeah. Ajá, y literal lo etiquetan a uno, el que viene tarde. Exacto, sí. Los niños son crueles. Este sí. Año tuve dos niños que se llamaban Carlitos. Uh-huh. Se llaman Carlitos, perdón. Sí. Entonces, uno de ellos era como más aplicado 10, 10, 10, 10, todo el tiempo, 10, 10, 10, 10. Uh-huh. Y el otro como le costaba un poquito menos, vea. Entonces los mismos niños, en cuestión de niños, los niños son crueles, empezaban a decir cuando tenían que identificar a uno del otro, ¿verdad? Carlitos el estudioso y el Carlitos el haragán. Sí. Era como, entonces, y así como suele pasar con los niños, suele pasar con los adultos, el que llega tarde, ¿sí? El chismoso, el chambroso. Sí, ajá, sí. El diario de hoy le dicen a uno. Sí, entonces esas son malas etiquetas, pero esas etiquetas no queremos nosotros aprender, ¿ya? Yeah. We want to learn etiquetas que nos pueden beneficiar en el trabajo, en el ambiente laboral, ¿ya? Yeah. Entonces, las manners, they're good because they can establish respect amongst colleagues, ¿verdad? Pueden establecer un respeto entre colegas o entre trabajadores. Yeah. Por eso es que lo estamos estudiando ahorita. So, they are important because, yeah, siempre because they can establish, la vamos a poner establish respect amongst colleagues. La palabra colleagues ya la hemos visto, colleagues. Nada más que esto es en plural, colleagues. Colleagues y colleague es compañero, colleagues es colegas, ¿ya? Colegas y colegas. Entonces, eso, porque esos son importantes, estas manners, ¿ya? O etiquette, ¿ya? Because they establish respect amongst colleagues. Y eso es lo más importante, que haya respeto entre los colegas. Para que el ambiente laboral, para que the environment is a welcoming environment. Que usted sienta que, oh my God, voy tarde. Ya, usted quiere llegar al trabajo, ¿verdad? No es que, oh my God, no, que llegue 15 minutos tarde. No quiero ver a que me molesta todos los días, que no me saluda cuando me ve. Y le saludo y voltea a ver al otro lado, ¿sí? Eso no. Eso no queremos nosotros. ¿Eh? Incluso esto lo puede usar Edwin hasta en su casa. Yeah. Porque son buenas etiquetas que las aprendemos nosotros para convivir bien. Yeah. Normas de convivencia, le decimos a los niños, ¿verdad, Esmeralda, Noemí? Normas de convivencia para que ellos aprendan a vivir. Yes. Entonces, ahorita entre ustedes también son etiquetas que vamos a ver que nos conviene, ¿sí?
Entonces, y estas etiquetas también nos ayudan a que las personas, cuando nosotros opinamos, nos tomen en cuenta, ¿sí? Porque una persona que tenga buenas manners, good manners, hey, everybody respect those type of people. Entonces, cuando usted lo respetan por sus modales, entonces usted se puede dar a conocer, dar a oír, usted puede opinar, yes, y la gente toma en cuenta sus opiniones, yes, porque la forma como usted se conduce. Yes. En el trabajo hay muchas etiquetas, por ejemplo, si usted es una persona que pasa sentado todo el día, ¿cuál sería una etiqueta que le dijera su jefe al pasar usted sentado todo el día? ¿Cuál sería su postura que usted tiene que tomar? ¿Sería su postura con los hombros para abajo, así caído? ¿O cómo sería stand straight? Siéntese así derecho. Cuando usted le habla a las personas, ¿dónde tiene que estar viendo? ¿Sus ojos dónde tiene que estar viendo? Make eye contact. See the eyes. Yeah. Make eye contact, ¿verdad? Yeah. Eso indica respeto, ya que usted tiene en cuenta a la persona y lo está viendo. ¿Cuántas veces usted ha ido al Seguro Social o a alguna parte donde el doctor ni lo voltea a ver a usted? ¿Sí? Eso no son buenas etiquetas, ¿ya? No lo voltea a ver, usted hablándole y él, ajá, sí. Mire, doctor, ¿qué piensa usted de mis ojos? Ah, los tiene perfectos, ¿sí? Se le ven bien, ¿ya? Y ni lo voltea a ver, ¿ya? No sabe ni quién es usted. Y si no pruebe, llegue otra vez al doctor y dice, doctor, soy el que acaba de estar aquí con usted. No me acuerdo de usted. No me acuerdo de usted. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay buenas etiquetas. ¿Ya? Esas son buenas etiquetas. O towards people. Yeah. Turns toward. Este es T, no Y. Towards people. Turn towards people. O sea, cuando usted esté hablando con alguien, voltee a verlo. O sea, dése vuelta para ver a las personas. O sea, esas son buenas etiquetas, buenos modales que enseñan que usted sí está poniendo atención a la persona. Ya. Lo que dijo Esmeralda, follow your company's dress code. Yeah. Este es bien importante, ¿ya? Yeah. Más que todo uno de maestro le exigen un dress code, ¿verdad, Esmeralda? Tiene que ir un dress code, ¿ya? Yeah. De acuerdo a lo que, porque dice, usted es el foco de todo, todos lo están viendo a usted, ¿ya? Yeah. No tiene que parecerse usted como el estudiante, le dicen a uno. Tiene que haber una diferencia. Yeah. Entonces, eso dress code, eso es parte de la etiqueta. Entonces, etiqueta es algo que es bien importante. Es las manners que ponen las compañías de cómo se tiene que conducir un empleado, un employee. So, it's very important for us to... have an understanding what etiquette means. And so those type of manners can help us be amongst our colleagues without having any conflicts. Yeah. What we're trying to do over here is to minimize as much as possible having conflict with our colleagues so we can have a good working environment. Okay, so esos son los etiquettes y son los manners, good manners que tenemos que tener en la compañía. Now, let me ask a few of you, for example, Jorge, do you have any etiquettes that you follow at your workplace? ¿Algunas etiquetas que usted sigue en su trabajo que le hayan dicho esto es
Este es como tienes que conducirte en nuestro, this is a, your conduct, ¿cómo te vas a comportar en nuestra compañía? Yes, salute everyone and the clients, providers. Salud. Salud. Always say please, thanks when you request something. Okay. Follow the hierarchy line in the company. Okay. And respect respect others. The work, yeah. And respect the work, the area, the work area. Work area. Hmm. Okay. Hello, Zinia. How are you today? He's in his table. Okay. Don't worry. You hear me? Yes, I did. We did. Yes. We heard you enough. Yes. Now I hear you. Okay. 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 Thank you. And Zinia? Hello. Hello. Yes. Can you give us some manners that you've been told to, how do you conduct in your workplace? Have you been told that how do you have to dress, like a dress code or? In the company, no dress code is. There's no dress, okay, no dress code is the code. El código, no. Es que, el código es que no haya un código de vestir. Yeah. always your presentation. Debe ser adecuada. Okay, adequate. Okay. So, ¿y qué es adecuada? Bien peinada, pintada, pintada con makeup. No. What do you mean, bien presentada? Yes. So, ¿qué quiere decir bien presentada? Adecuada, o sea, una vestimenta de oficina con skirt, high heels, no panties, panties, no. Okay, no jeans, t-shirts, okay. Tenemos casual. Mucho trabajo de campo. Casual. Yes. Oh, okay. Yes, casual. Uh-huh. Oh, okay. It's not formal and not formal dressing. No, no formal dressing is more casual. Okay, very good. In the people so you use sneakers. Yes. Okay. Only. That's it? Okay, sí. Very good. Very good. Excellent. Thank you, Zinia. And Mario? Hi, teacher. Yes. Los que estamos en mi caso, que atendemos clientes, estamos en el front office. Tenemos que, por ejemplo, si llega un cliente y yo me tengo que parar, estrecharle la mano, y me puedo sentar hasta que él se sienta. También no tengo que estar comiendo chicle y lo que usted mencionaba, la postura en la silla. Uh-huh. Y si
si me voy a levantar a hacer algo, pues tengo que decirle, excuse me, que me voy a levantar un momento y que luego lo voy a seguir atendiendo. Oh my God, that sounds like a good working environment. Sounds like a environment that clients or customers, they feel appreciated. They feel important. That's great. Sí, son. Dígales que very good, excelente, good, good. Hey, María de Jesús. Gracias. Good evening. Good evening, María. In my work is rarely I attend a client. My clients are employees, but in my office is rarely. No tienen etiquetas allí? No siguen ninguna etiquetas? O sea, se portan así como quieren. It's a casual dressing, dress code, casual dress code, okay. Pero tienen que saludar o no chambrear, no se permite el chambre. Tiene que haber algo ahí para que se mantenga el ambiente así laboral bien, bien bonito. It's different because in our office is each people have an individual office. Mm-hmm. And we can chambrear. Okay. No se vale, no se, todos ponen la comida en el mismo lugar. No, porque hay una, es que, ¿cómo lo explico? Van a es un comer poco a un diferente. ¿A un comedor? ¿Hay un comedor? Sí, hay una cafetería para el personal de producción. Okay. ¿Cuáles son las maneras que se puede conducir un empleado en la cafetería? No sé. Entonces, corren y se meten adelante de la fila y gritan. ¡Dame eso, dame eso, bien! Oh my goodness. Son muchas personas en la fábrica, entonces es como si la verdad que no hay un código, o sea, hay un reglamento interno, pero en tema de comportamiento en áreas sociales no existe un código establecido. Ajá, entonces... Vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en eso. Ok. Luego venderé la idea, pero no. Hay que dar una... Sí, es un poco complicado el tema de la fábrica. Sí. Porque es bien difícil como manejar la cantidad de personas que tenemos. Sí. Entonces lo que se hace es como enviar a las personas por grupos a la cafetería. Entonces, pero... Sí. Sin que exista un código establecido, no lo hay. No. El que llegue primero. Sí. Oh, literal. O sea, se levantan de la máquina de costura y empiezan a correr. Quien llega primero ¿Qué malos son ustedes? Quien llega primero a las mesas térmicas es divertido en cierta forma. Okay. Pero okay. Sí, no hay un código, dicho. No, verdad, no matters, no, okay, very good, excellent. Y Dennis, bueno, etiqueta como tal, pero una sería como the camera is turned on always in meeting, o sea, en reunión la webcam siempre tiene que estar activa. Okay. Creo que sería la única. Y lo del micrófono, tenerlo apagado. Eso. Oh, está, ok. Very good, excelente. ¿Y Manfredi? Edwin? Hello, teacher. Yes. Maybe I make a proper use of plant equipment. Okay, yes, respect the company's equipment.
Wearing a mask and washing your hands. Okay. Y they use the uniforms by the operators. Yes. Uh-huh. Okay. According to the detail in colors. Okay. Mm-hmm. There is a dress code. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay. Great. Excellent. Wilfredo? How's your throat? ¿Cómo está tu garganta? It's getting better, teacher. Okay. Pero no puedes hablar, ¿verdad? Yeah. I am better than yesterday. I can talk a little more. Okay. I was listening when Maria was talking about the people in the company. Mm-hmm. And for example, you are talking about etiquette, and we don't have a specific way to of the behavior in the cafeteria, for example. Okay. But by en este caso, realmente, para que se entienda, quizás por sentido común, por lo que aprendemos en la casa y formas de llegar, como usted dijo, en la fila. Uh-huh. Pero no sé si a veces nos van colando. Entonces, yeah. Sí, pasa eso, se van colando y uno, pues a veces, pues, o sea, solo se queda viendo y son cosas que siempre van a pasar teniendo demasiada gente. Entonces, pero sí, las cosas que tendríamos que hacer es ir haciendo la fila, usar las palabras adecuadas que nos enseñan en casa, que a la hora de irnos a sentar, porque como dijo María, estamos. Sí, en mesas comunitarias, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Sí, tenemos que tener las palabras apropiadas al momento de llegar, donde están las demás personas. Uh-huh. Saludarlo, decirle con permiso, con provecho, y ¿sí? Son algunas de las cosas. Sí. Sí, hoy la gente te ve comiendo y no te dice provecho, nada. Es lamentable cómo nos hemos perdido todas esas good manners, ¿ya? Yeah. Hemos perdido todo eso y es lamentable, pero sí, no tiene que ser, como María dice, no tiene que ser así, ¿verdad? Así es, pero no tiene que ser así, tiene que haber como un, no sé, una guía, escribir las normas de convivencia en cada departamento, ¿verdad? Como decir, hey, just walk to the cafeteria, don't run, yes. And first come, first serve. Yeah, keep yourself in line. Yeah, algo así, normas para que vaya aprendiendo las personas y sea más fácil pues la vida, más llevadera. Teacher, es que usted nunca ha ido a una fábrica. Sí, posiblemente sí, eso pase, ¿verdad? Sí, es algo bien diferente, bien complicado. ¿Y nunca se han peleado ahí? Porque, ¿qué? Me ganó, que no sé qué. Sí, claro. Oh, my God. Claro, ya no, ya después de eso ya no son empleadas, pero sí, sí se dan todos esos casos. Sí. Es un mundo bien diferente. Uh-huh. Oh, my God. Cinia, dígame. No, pero me surge la consulta a María y a Wilfredo. ¿Cómo hacen, por ejemplo, cuando hay temblores o algo, o protocolos de seguridad? Porque en la empresa somos bien pequeñitos y ahora muchos estamos home office. Entonces, también han disminuido muchas cosas en cuanto a esa parte, pero al ser una empresa tan grande. El protocolo de seguridad es bien estricto. En realidad, cuando hablamos de, porque lo que el teacher dijo y estaba mencionando María, de llegar a la fila y me pongo primero, si lo ven corriendo a la persona, segura amonestación a que le cae, porque eso no es permitido. Pero en cuanto a seguridad industrial, sí, se hace en el año varias veces simulacros contra sismos. El detalle está que en el momento lo que van haciendo ellos
es superando tiempo, digamos, la última vez lo hicimos en 2 minutos con tantos segundos, esta vez con 2 minutos, van mejorando esos tiempos, pero en un simulacro, en un simul real, yo considero que las cosas no serían así, o sea, porque uno no sabe dónde lo va a agarrar el simulacro, todos los simulacros que están ahí son ya planeados, ya cada quien sabe, los jefes se van a poner a las puertas que les corresponden, pero ya en el momento, pues, quién sabe que las cosas sean así. Sí hay muchas cosas que están estipuladas como se deben de hacer, pero, como estábamos mencionando, no todo el mundo las sigue. Nosotros, o sea, somos testigos de eso, que lo vemos a diario y no se hace como se debe. Pues quizás se necesita un poco más de estar presente a la persona que le corresponde. Le voy a poner el ejemplo. Cuando vamos a la hora de, ya sea de receso o de almuerzo, hay una entrada específica y dicen, para entrar a la cafetería solo por el área de vigilancia. Hay otra puerta que es salida. ¿Qué cree que hace la gente? Entra por la puerta que es salida. Entonces esa salida les queda más cerca, se le pueden adelantar a los demás y ahí es donde viene todo el problema. Entonces, y el detalle está que todos los que estamos ahí somos ya adultos, que en teoría deberíamos de entender ese tipo de cosas, pero siempre pasan. Bien difícil, ¿no? Sí. Cuando hay ese tipo. Mario Osvaldo, sí, dígame. No, solo un comentario. Quizás lo que ocupamos cierto tipo de liderazgo en la empresa o que no lo ocupemos, podemos empezar a predicar con el ejemplo. Yo trabajo en un banco, pero sí tenemos un lugar donde comemos juntos y cuando yo llegué a cierta agencia, pues los compañeros comían y ahí dejaban los platos. Entonces yo empecé a decirles que a partir de ese día íbamos a cambiar y que al menos cada quien se iba a levantar y iba a llevar el plato a donde se lava. Sí. Y también tenemos personas que nos hacen el oficio, pero no es que las vamos a poner a que nos hagan todo. Entonces ya medio para implementar también que los utensilios que se llevaban de la casa y que no eran de institución, cada quien tenía que lavarlo. Y lo que se está mencionando, si también uno tiene etiqueta y cortesía, la manera como lo transmite, sí se puede ir cambiando, pero sí, es paso a paso y poco a poco, porque hay muchos ejemplos, ¿verdad? Si llego a un lugar y lo hacen así, entonces a mí me gusta y me adapto, eso hasta sí, en los salones de clases se da. Sí. Si el profesor me deja hacer lo que me da la gana, así me comporto. Eso correcto, quería comentar. Sí, sí. Eso, así es, así es. Así no, es, yo estoy totalmente de acuerdo con Mario, teacher. Uh-huh. Fíjense que, bueno, yo he tenido experiencia que he sido jefe también. Uh-huh. Entonces, y a veces uno de jefe, como que le hicieran la vida de cuadritos, ¿verdad? los colaboradores, porque lo miden, los empleados lo miden a uno. Sí. Entonces, a veces, para evitar conflictos, roces y todo eso, la mejor manera es el ejemplo, no la confrontación. Entonces, a medida que va a estar haciendo el ejemplo o trabajar junto con la persona, uh-huh, uno va logrando eso. Pero también lo que pasa es que nosotros como seres humanos queremos cambiar al mundo y no empezamos por cambiar nosotros mismos. O sea, si nosotros queremos marcar la diferencia, tenemos que hacer nosotros las pequeñas cosas. Uh-huh. O sea, ya la gente se va fijando. Algo que he aprendido es que los primeros días a uno lo critican o hablan. Ah, mira que que no hay bien dejado, que aquí que allá. Se deja mangonear, aquí que allá. Pero después ya lo comienzan a analizar. Después ven los beneficios y después ya se unen. Uh-huh. Entonces, una de las mejores maneras que he aprendido es eso. Pues bien dicen que a veces para hacer la mejor bulla es hacer las cosas callado. Sí, uh-huh. Entonces, what you just said is when you nurture, eso es lo que estás diciendo tú, when you nurture good manners, yeah, eso es lo que pasa. Lo que haces es, haces un ambiente diferente, yeah, que las otras personas empiezan a ver ese cambio y empiezan a adaptarse a nueva vida, que en realidad son benefits para everybody, yeah. Porque todos son beneficiados de eso. ¿A quién no le gusta estar en un lugar donde
hay mucho respeto y hay como responsabilidad social de cada uno, pues lo que tú acabas de mencionar, llevar su plato al basurero. Y no porque hay una persona allí, yo le voy a hacer más basura a esa persona, ¿verdad? No porque alguien barre, yo voy a tirar la basura en el suelo, sino que ser parte yo de esa solución, llevar mi basura y tirarlo al basurero, ¿ya? Y esas son etiquetas muy buenas, ¿ya? Que nosotros tenemos que practicar. We have to practice, ¿ya? Y cada uno somos responsables. Por eso es que estamos aprendiendo esto de cómo hacer un better environment at the workplace. Eso es lo que estamos aprendiendo nosotros, a hacer un mejor ambiente laboral. Y con eso lo podemos lograr, ¿ya? Yeah. Ok, so, entonces lo que dijo él ahorita es to nurture. Nurture es como lo que acaba de decir nuestro compañero, ¿verdad? Que yo tengo que dar el ejemplo y empezar a practicar las cosas que yo quiero que la otra persona empiece. Y lo que pasa es un collaborative. ¿Eh? O sea, collaborative es que un ambiente colaborativo, environment. Yeah. Entonces, eso es lo que estoy haciendo yo. I'm nurturing a collaborative environment, donde ya no, por ejemplo, si Xenia me ve que estamos comiendo los dos y me ve que yo me levanto mi plato, limpio la mesa donde yo estaba comiendo y me voy y lo tiro, no crea, la primera vez Xenia tal vez dice, ¿ya? Pero después, ¿qué va a pasar? Ella se va a sentir mal de levantarse y dejar el plato ahí. Ella se va a sentir, no voy a necesitar yo decirle lo que dice su compañero, es cierto, no voy a necesitar yo decir nada, sino que I'm nurturing collaborative environment. Es lo que estoy haciendo con lo que yo estoy haciendo. Y con eso vamos poco a poco avanzando hasta tener un ambiente donde, es necesario que alguien también, somebody is taking care of those manners, que alguien esté cuidando esos modales. ¿Por qué? Porque esos modales no nacemos con ellos, sino que los aprendemos, ¿ya? Los aprendemos para convivencia más que todo. Por ejemplo, nosotros de maestros, los que trabajamos con niños pequeños, yo he trabajado con preschool, he trabajado con first, primer grado, segundo, tercer grado, lo que hace uno es, uno se para enfrente de los niños y ellos solo le quedan viendo a uno y ya con la presencia de uno estar ahí, ellos ya siguen las normas de convivencia, ¿sí? Ellos las van siguiendo y cuando saben ellos que algo no está bien, ellos vienen y le preguntan a uno, teacher, ¿está bien que haga esto? No, mijo, eso no es correcto. Usted sabe que no es correcto. ¿Qué es lo que aprendimos en el grado? Sí, teacher. Entonces, así, a un adulto no se le puede decir eso. Un adulto no le va a decir eso a uno. Pero le digo, va a seguir. He's gonna follow your behavior. Va a seguir su comportamiento. Si usted le dice, se va a enojar. Por ejemplo, ese montón de gente que sale corriendo. Y yo sé, si usted le dice, no, corra, no, solo tengo 30 minutos, ya, no, que no sé qué, ya. Pero si usted, a la par de ellos, usted se va caminando, ya, un día, dos días, no importa cuánto se tarde, you're going to nurture that collaborative environment. Sí, Esmeralda Noemí López. Sí, lo que usted mencionaba, ¿verdad? Estaba oyendo a todos los compañeros, y sí, es bien complicado desde el punto de vista de trabajar con niños. Porque en mi situación, o sea, tengo que tener todos los modales habidos y por haber desde la forma en que voy a llegar presentada a la institución con mis niños, sí. Hasta los detalles de los aretes, los accesorios, porque los niños cuando usted está enfrente de ellos le están viendo absolutamente todo a uno. Sí, todo. Pero es bien complicado cuando vemos que los adultos nos podemos comportar de una forma y créanme que los niños son el reflejo puro de sus papás o de las personas adultas con las que conviven. Sí. Entonces a veces me ha tocado como, mira fulanito, mire eso, menganito, eso no sé,
pero es que mi casa lo hace, mi mamá lo hace, mi papá lo hace. Entonces, como la ley es lo que hacen los papás y la, sí, y la mamá, aunque eso esté incorrecto, pues. Entonces, como decía ahí un compañero, ¿verdad? Hay que tratar de hacer el esfuerzo para precisamente evitar que las que los modales de nuestros niños pues cambien también. Sí, uh-huh. Sí, es cierto. Por ahí es donde tenemos que comenzar. Y, y en el más que todo, the objective de esto, de aprender estos manners, so etiquette, is for us to have a better working environment. Eso es todo, para que nosotros tengamos un mejor lugar de trabajo y nos sintamos bien, no nos sintamos estresados, yes, por el trabajo, sino que sintamos ganas de ir a trabajar, yeah, y es de empezar a practicarlo ya, ¿ok? ¿Alguna pregunta los de estos menos? Perdón, solo agregando ahí con lo que dijo Esmeralda, yo siento que es mucho más fácil trabajar con niños porque con el niño se puede trabajar lo que es beneficio-recompensa, en cambio con el adulto no. El adulto lo razona más, el adulto no ve mucho el beneficio. Usted a un niño le puede explicar, va, mira, mi amor, vos si haces esto, esto va a suceder y todo eso. En cambio con el adulto, mira, limpia tu área de trabajo porque eso se va a ver más ordenado, más fuerte. Ah, es mi área, total, yo sé mi desorden. Entonces, es más fácil trabajar con niños que con adultos, porque también he trabajado con niños. Ni tanto, Jorge. Hace poco estábamos trabajando contaminación ambiental y todo eso, y les decía yo, si tienen que tirar la basura, no la botemos en las calles, no hay lugares para hacerlo. Y les ponía el ejemplo que a veces yo mi cartera la ando llena de basura, y porque precisamente para no botarla. Entonces viene un día esto, un niño me dice, seño, hice lo que usted me dijo y mi mamá me castigó por una semana. ¿Y qué pasó? Es que yo me había terminado algo y le eché en su cartera para no botarlo en la basura. Entonces mi mami sacó la basura, la tiró al suelo y me castigó. Entonces yo como, o sea, ¿qué hago? Pues sí, mi amor, pero es bien complicado el hecho del maestro, del papá, porque la autoridad principal es el papá, pues. Uh-huh. No somos nosotros los maestros, pero sí, también dentro de la escuela, o sea, si haces eso, pues ni modo, vas a tener consecuencias, pero fuera, pues ya actúan como ellos creen normal. Sí, 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 es, o si no, fíjese, los que tenemos perritos, los llevamos al parque y ¿qué hacemos? Esas son etiquetas que un niño va con uno y lo va aprendiendo, para él eso es lo normal, sí, eso es lo normal. Y usted le dice a alguien, mire, recoja el pupú del perrito porque yo a veces me acuesto en la grama. ¿Y para qué se acuesta aquí si este es un parque? Le dicen a uno. Este es un parque, sí. Este es en la casa, así le dicen a uno. Entonces, pero uno por educaciones dice que ahí se acuesta uno, ¿verdad? Pero no, o sea, son cosas que tenemos, son cosas pequeñas que tenemos que aprender y que hacen la vida más fácil, o sea, se lo haría más fácil a todos. Y tuviéramos, como dice Jorge, un beneficio ahí, ambientes más limpios, más agradables, ¿sí? Árboles más bonitos y todo eso. Pero ya, ahí, poco a poco, vamos adelantando poco a poco, pero seguro, ¿sí? Ya nosotros que ya oímos esto, posiblemente mañana lleguemos al trabajo de diferente manera. Ya. Y si no, no sirvió estas 2 horas, no sirvieron para nada. Si usted mañana llega lo mismo y dejando su plato ahí en la mesa, corriendo para la cafetería, ya, corriendo la parte de la otra, no sirvió de nada. Entonces, es de cada uno, nurture a collaborative environment, ¿sí? Para eso, ya. Ok, very good, excelente. Buena participación. Thank you. Thank all of you for your participation. Let's go to the let's see what the book has to say about etiquette. Now, yesterday we were talking about formal and informal emails. The structure of an email. We were saying that we have to start with the subject of the
email. The subject is what the email is going to be about. Then we needed to write start with a greetings. Yeah, that is very important because that's a set the tone of our email. Then if we don't have a name, we were learning that we can use the company's name, the department, and the higher authority of that department. And then we need an open line, and the open line is where I'd you know, say something nice to the people that I'm writing to about their environment, about their work, about their achievement, something that we know about that people. And then we have the body of the email. In the body of the email is we have two important things. One is we have to establish the reason why we are writing that email and what we expect from that email. Yes. So those things must be in the body. And then we have the closing. Yes. The closing lines where I'd make sure that I open a line where they can ask questions if they want to. And also I need to mention the action that I want them to do. Yes. Call me or study this study guide for next week. And then when we write the closing statement is where we tell the people, let me know in case that you have any question, feel free to reach me out. This is my phone number, or don't hesitate to let me know if you need more time for the assignment that I gave you last time. Yeah. Or the assignment that I'm assigning you in this email. And we also learn how to end an email. Be formal. Why? Because you don't know who's going to read the email. Maybe it's your boss. And once your boss reads your email, that your email is your representation, is your personality. So, and that was we discussed yesterday. And as a homework, you have to write an informal email. Yes, for today. Let's see if I can find the informal emails. I have Sandra Fuentes. Okay. This is my teacher. Oh, that's yours. Okay. Yeah, it's the sample. I make a formal form. This is an informal or is formal? The first one is formal. And the one for Sandra, you know, I want to use my paternity leave for my birth. For it's informal. This is informal. Yeah. Okay. Hey, Sandra, it's like a combination of formal and informal. Remember that the formal one, we don't mention the name of the person. We just say, hi there. How is it going? Yes. Yeah, how are you today? Yes. And thank you. I wait for your answer. Yes. It sounds like a half formal, half informal. And can you see the email, Jorge? In the screen? No, I don't see the... Okay, let me see. Okay, can you see it now? Yeah? Yeah, teacher. This is the formal or the informal? Is informal. Okay, can you read it for us, please? Yes, request. Sandra, how you are? You know, I want to use my paternity leave for the birth day of my son. I want you to schedule then along with my vacation to be free from November 13th and thus return on the servant first one. Thank you. I wait for your answer. Okay, for your answer. Very good.
Excellent. Okay, good job. And the other one will be, I only have this one, and where is the other one? Up, up. Up, 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 okay. Here it is, okay. This is formal. Okay. Go ahead. Okay. Application for paternity leave and vacation schooling. Scheduling. Sorry? Scheduling. Scheduling. Mm-hmm. Sorry, I forget that. No, that's okay. Word. That's okay. Scheduling. My dear Alexander, it is a pleasure to greet you. At the same time, wish you success in your work and in all aspects of your life. The reason for this email is to inform that my son was born on October 31st and is my wish to make use my paternity leave, which will be from November 13 to 15. And the same time that my vacation is scheduled from the sixteenth. Se fuiste. Ya no te escuchamos. Also, for any doubt or question you may have, I appreciate the time you have to take in to read this application, okay, and the consideration of the prompt response to this mail. Sincerely, Jorge Alberto Oriana Martinez. Okay, Jorge, te perdimos cuando dijiste 16th to 30th, y ahí se fue la señal. Yeah, it's unstable. Okay. Internet. Lo puede leer otra vez. Lo puede leer again from 16th to 30th. Okay. And the same time that my vacation is chosen from the 16th to the 13th of the mentioned month. Attached to this email is my son's birth certificate. I remain at your disposal for any doubt and question you may have. I appreciate the time you have to take to read this application, as the consideration of the prompt response to this mail. Sincerely, Jorge Alberto Oriana Martinez. Okay, very good, Jorge. There is only one. I need you to add something. Porque, ¿qué es lo que quieres tú? Deseo que la licencia de paternidad sea fusionada o unida con mis vacaciones. Eso es lo que tienes que decir ahí. O sea, ¿cuál es el outcome de esto que explicaste? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Dónde lo mencionas aquí? Tanto en el asunto, dice aplicación de paternidad, solicitud de paternidad. Sí. Uh-huh. Y vacación, programación de vacación. Sí, pero nunca le dices tú, que le dices, lo quiero fusionar esto. Lo que quiero que hagas es que me fusiones esas dos fechas y me las des como mis vacaciones completas. Pues bueno, no sé si me di a entender en el cuerpo del... Es que está inferido. Acuérdate que cuando hacemos un email tenemos que ser específicos lo que queremos. La razón por la cual yo estoy escribiendo y el outcome que yo quiero. Aquí me estás diciendo, sí, me estás diciendo todo, me estás explicando todo eso. Y yo entiendo lo que tú quieres, sí. Pero no hay que dejar eso a que la persona interprete lo que yo quiero, sino yo le tengo que decir. O sea, si yo te digo, Jorge, ¿sabes qué? A mí me gustan mucho
las manzanas cuando están bien rojitas, también me gustan las uvas, me gusta también la comida china y me encanta a mí el jugo de pineapple, me encanta muy bien. Y pues no sé, no sé, algún día me gustaría hacer... Aló, lo perdí, no le oí nada. Ok. Sí, y yo te digo, me gustan las frutas, especialmente las manzanas, me gusta mucho el kiwi, me encanta la papaya, y algún día me gustaría, pues, que si alguien me podía, qué sé yo, regalar unas frutas. Si yo te estoy diciendo eso a ti, ¿qué es lo que tú entiendes? ¿Qué desea que le regale frutas? Eso es lo que entiendes tú, ¿verdad? Pero cuando tú me dices, teacher, pero no se preocupe, yo le voy a comer. No, yo nomás te estoy diciendo, yo no aceptaría nada de ti. Ya, porque no fue eso, como es clarificado, pero en cambio si yo digo, me encantan los kiwis, me encanta todo eso, ya, así es que, Jorge, para mañana quiero que me traigas una libra de kiwis y unas dos papayas, ¿sí? Pero eso no sería como imponerse, profe. No. O sea... No es como, o sea, bueno, al menos laboralmente créanme que no, porque pareciera como que yo estuviera dando la orden. O sea, yo estoy explicando que del 13 al 15 son los 3 días de licencia y uh-huh. que sea programada junto con mis vacaciones. ¿Sí? O sea, uh-huh. bueno, mi punto de vista, pero sí. Pero si yo le digo, mire, licenciada, 13 al 15 necesito mi licencia y de ahí... Así quiero mis vacaciones, o sea, no sé, lo sentí no, muy... No me has entendido, quizás no me doy a entender, Jorge. Las partes del email son estas. En el body tú pones la razón por la cual estás escribiendo tú. Y en el mismo body tienes que decir qué es lo que esperas tú, ¿ya? De este email. ¿Qué es lo que esperas? ¿Cómo lo vas a decir? Es otra cosa. Sí, claro, mire, este día quiero que me den las vacaciones y todo. No, tienes que encontrar palabras como indicarle a esa persona que eso es lo que quieres tú. ¿Sí? Me gustaría, si fuera posible, ¿sí? Si fuera posible, me podría fusionar esas dos fechas, sería fantástico para mí, pues gozaría con mi familia, con mi hija, ¿sí? Eso es la forma como tú dices, no dices así como tú dices, ah, deme esto y démelo y ahora, no, nadie, así no son las cosas, sino esas partes tienen que ir en el body, qué es lo que yo quiero transmitir y qué es lo que yo espero de lo que yo transmití, ya. Sí, Mari. Okay. Perfecto, buen trabajo. No, solo un comentario ayer que usted estaba explicando la redacción de correo, solo uh-huh. que como usted lo por la materia lo hace en inglés, fíjese que en mi trabajo casi que el 95% no podíamos redactar correo, entonces nos tocó sacar un curso de comunicaciones y los dos aspectos que vimos era cómo evitar trampas en la gramática y la redacción de correos claros, porque la gente pasa bastante ocupada, entonces Jorge, lo que te está diciendo el teacher es así. Pero no es tu culpa, sino que porque casi nadie nos enseña a redactar correos. Pero si vemos despacio la estructura que usted nos dio ayer, uh-huh. Esa es la correcta. Sí. Solamente. Sí, sí. Eso es prácticamente. De ahí, ¿cómo se dice? Sí, Jorge, tienes que encontrar palabras de cómo comunicar esas dos cosas para que sea claro, pues es todo. Pero buen trabajo, Jorge. Excelente trabajo. Nada más. Hay que adherir eso y ya estamos bien. Excelente. Good job. Gracias, Mario. ¿Alguien más? Tengo aquí, solo Jorge mandó su email. No puede. Wilfredo también. También. Sí, arriba, más arriba. Ya pasó. Ya me pasé. ¿Verdad, Wilfred? Sí, ese es. Ok. ¿Es un PowerPoint? Sí, es una presentación. Ok.
Wilfredo, si te duele la garganta, if you have a sore throat, lo puedes hacer el lunes. No tienes que hacerlo hoy. You don't have to do it today. Ya pasé hablando todo el día en el trabajo, teacher. Me hicieron hablar ahí a la fuerza, así que ahora estas dos horas ya no van a hacer okay. Nada. Pues si pasé okay. 9 en el trabajo. Okay. Thank you. Thank you for your participation. Okay, let's see. Estoy abriendo el PowerPoint. Just a second. Ese es el informal, ¿verdad? Es que solo como la tarea de hacer un correo informal sí. Nada más. Sí, entonces ajá. Solo hice el informal. Sí, ajá. Sí, es que Jorge se fue la extra mile. Ese, ajá. Buen trabajo, excelente trabajo. Y ahí lo ha hecho Jorge dando esa extra mile porque hizo ambos los sí, ejemplos. Sí, buen trabajo, sí, excelente trabajo. No, y aprendí algo más también ahorita con lo que me acaban de mencionar, aprendí algo más también. Sí, esa es la forma como uno aprende, Jorge. Poco a poco va viendo esa diferencia y créeme, va a ser gran diferencia esto. Cuando tú veas eso, es esto, y vas a empezar a leer emails que no están claros y vas a tener que llamarle, mira, ¿es esto lo que quieres? ¿Es esto lo que quieres? Oh, ok, porque yo estaba pensando que era otra cosa que querías. Yeah. Vas a ver que va a ser la diferencia. Ok, let's see. Where is the email? Ok. Ya estamos listos. Casi, almost there, Wilfredo. No, está bien, ok, ¿ya lo ves? No, not yet. Not yet. Hey, man, please send me the supply. Yeah, estoy bien informado, yes. I got the message. Yeah. Ok, that's the idea, teacher. Yeah. ¿Lo pueden ver ya? No. Not yet. Ok, déjame ver. Ok, just a second. ¿Todavía no? Sí, ya se puede ver. Sí, ya se ve. Un poquito pequeño, pero se ve. Está toda la ahí pantalla. Se ve. Ahí está sí, toda la ya, pantalla, ya. ¿Verdad? ¿Ya? Sí. Ok. Mario dice, ¿qué es lo que está escribiendo? Ok. In that case, this is an example of an informal email. I have seen many informal emails from all my coworkers okay. And the company's corporate. Okay. When the los corporativos en este caso is the people who are in the United States. Okay. Son las personas que están en Estados Unidos. Realmente con ellos contacto personal no tenemos. Okay. Pero when we see some emails, or when we receive some emails from those people, but the emails are directed to other people like them, corporates, corporate between corporates, they use a specific language. It's an informal language, like the example. But this is an example you found. And says, hey man, the subject is not clear. Just say inventory. If we want to be specific or that email, if we want to convert it to a formal email, we should be more specific in the subject. For example, inventory updating for tomorrow. But in that case, just say inventory. We don't understand too much. Yeah. And says the body of the email without the greeting. Yeah. Amen. Amen. Please.
we use an abbreviation. Please send me the supplies inventory as soon as possible. Other abbreviation. I need to update the system with the current inventories. And don't forget attach the file. We are not being polite. Yes. And the closing, the email have a closing, but is using abbreviations. Abbreviation. That's not correct. That's not correct, but yes. Este ejemplo sí lo hice yo, pero tomando, como le digo, como las cosas que he visto de los corporativos, ellos escriben así bastante con contracciones, pero entre ellos. Cuando ellos mandan un correo, yo he recibido correos de ellos, algunos me dicen, hello Wilfredo, y ponen el body del email. Okay. Pero hay unos que no lo quieren hacer sentir a uno tan así, y me ponen, hi Wilfredo, I have reset the printers. Please, could you try and let us know if it is working well now, so I can close the ticket. Nos escriben cosas como es, entonces tengo que venir, ir a probar el impresor, y luego retroalimentarle él si ya funciona bien para que él pueda cerrar el ticket. Entonces, sí, pero este lenguaje me llama bastante la atención porque hay muchas veces que no entendemos. Entonces, como las abbreviations que están ahí, entonces sí, es bastante importante también tenerlas en consideración, porque de hecho anduve buscando las abreviaciones ahora porque no me acordaba cómo se escribía thanks abreviado. Entonces aquí está la forma al final. El ejemplo que yo tenía es, creo que un poco bastante informal, diría excellent, me parece muy excelente, me parece interesante. Sí, especialmente ASAP se usa bastante en los Estados Unidos. ASAP, hey, I need the report ASAP, yeah, as soon as possible, yeah, this is ASAP. Okay, very good, I like it, very good, excelente, good job. Okay, alguien más, Esmeralda, no, ¿verdad? Estaba muy ocupada, sí. Sí, lo hice, teacher, lo único que no lo mandé. Oh, okay, entonces lo leo. Nos vamos a tomar un break y después del break seguimos con los demás, ¿ok? Para que se vayan a tomar su tacita de café porque es viernes. So you have to drink your cup of coffee ASAP. Mire, Wilfredo ya está tomando la de. Ok. Oh, my goodness. Carlos Antonio. No. Ok, I have César Manfredi. Here, teacher. Thank you, sir. Y Dennis Vladimir. Present. Thank you. Edgar Edemir. I'm here, teacher. Thank you. And I have Edwin Alexis. Present. Thank you. Emerson Eli. Present, teacher. Thank you, sir. And I have Eric Armando. Present, teacher. Thank you. Esmeralda Noemí López. Present. Thank you. Giovanni Alexander. Present, teacher. Thank you. Present. Thank you. Yes. Imer Alberto Sánchez. Present, teacher. Thank you. Jacobo de Jesús. Present, teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala. Present, teacher. Thank you, Jonathan. Jorge Alberto Orellana. Present, teacher. Thank you. María Jesús. Present. Thank you. Mario Osvaldo. Present, mister. Thank you. Melissa Estel. No? Okay, I have Sandra Janet. Present. Thank you, Sandra. Xenia Judith Peña. Present. Thank you. And Wilfredo Antonio Luna. Present. Wilfredo, thank you, sir. Okay, let's take a 10-minute break and we'll come back at 9:28. Okay? Enjoy your coffee break.
Hi, teacher. Okay, let's see if we have Esmeralda, Noemi. Are you ready? Are you ready? Yes, aquí estaba. Okay. Okay, go ahead, read us your informal email. Yes. Boy. Take your time. Take To my coworker. Mm-hmm. And subject team meeting. The subject is a team meeting, okay? Yes. Hi William. William is my coworker. Okay. En el otro cuarto. Hi William. Hey, do me the favor of taking notes for me at today's team meeting, please. I promise reward you later. See you tomorrow, Esmeralda. Okay. Bueno, see ya tomorrow. Yeah. Okay. Yeah. Pero dice más informal. See ya tomorrow. Yeah. Oh, talk to you later. Yeah, see ya, talk to you later. Oh, yeah, very good, excellent. Okay. Good job. Okay, and remember, it's the subject. Yes, very good, excellent. Okay, Maria Jesus? No está ahí. Okay, Dennis Ramos? Sorry, teacher. No, I didn't my homework. Okay. Not a problem. Emerson Eli Moreira? No? Cesar Manfredi? No? Jonathan Zavala? Teacher. Yes, Cesar. I did my homework, but this moment I found some example that Okay, so you can read it. Okay, this example that I. How do you say? Encontré, me olvidado la palabra. I found in internet and said hi Annie. Hi Anne, I miss you so much. Excuse me. Mm-hmm. And okay, hi Anne. I miss you so much. Can't wait to see you on Friday. Mm-hmm. We haven't. How out is so long? I miss you. Mm-hmm. Maybe we come to go. Maybe we can go to the movies or dinner or just chat and watch TV in catch up. Mm-hmm. Whichever you want. Love ya, Jules. Jules. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Tenía un informal. Bueno, yo lo considero informal, que es una respuesta que yo di en un correo. Okay. Pero es un poquito largo. Ok, pero lo importante es que usted lo haya escrito, que sea suyo, que usted lo haya, al menos. Sí, si... pero mire, yo estoy andando, yo tengo, no sé, un problema. ¿Cuál? Yo soy algo duro, entonces, y hay veces que siento como que estoy regañando mucho a la gente.
Entonces, pero yo creo que el que respondía hace poco, creo que no está tan fuerte. Déjeme ver. Lo voy a leer. ¿Y le podemos decir la verdad? ¿A quién? A usted, si está fuerte o no. Ah, usted, Manfredi. No lo quisiera de jefe. No, pero paga bien, dice. Será, teacher. Okay, the subject is the same that the well, de una de las áreas que mandó el email. That the dimension of the units exceeds those of our scale, o sea que las dimensiones de la báscula excedieron, ¿verdad? La unidad, la unidad excedió las dimensiones de la báscula. Yo vine y respondí, good day. Considering that the dimension of the unit excedes those of the scale and size is necessary to validate the entry, I suggest the following option, that the reception be done in AMBP, que es una forma abreviada de decir bodega de almacén de materia prima. So that we have a record of the weights in quintales, to make the existence of our inventories transparent. The income must be taken according to our weight and not documentation that support that importation of the other from otra forma de adquisición de los materiales de materia prima, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces, pero yo creo que esta vez fui un poco suave. Ok. Ok. Perdón. Excelente, excelente. Muy bien. Buen trabajo, Manfredi. Y no di en este correo, no dije ni adiós ni nada, solo las reglas a seguir nada más. Sí, es informal. O sea, como cuando dice, llegaré el lunes, I drop by, es todo, yeah, I drop by Monday. Ese es informal, ¿verdad? ¿Sí? Es que no esperen un saludo en este correo que le acabo de leer, porque realmente no puse ni el saludo, ni la despedida, ni nada. Y no lo puse en mayúscula todo. No, todo en minúscula, pero. Todo en mayúscula. Ok. Very good. En mayúscula y en rojo, teacher. Y en rojo. Y en negrita. Sí. Y así un emoji rojo. Ok. Gómez Jacobo. Hello, teacher. Hey. No, I don't have it. You didn't do it. Okay, no, not a problem. Pero se la puedo presentar el lunes si quieres. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, no se preocupe. Yeah. Okay, entonces let's continue with the class and let me share with you. Esto es lo que vimos, entonces es el homework. Write a professional email to a coworker, write an email to a partner and a copy to your facilitator. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Provide written and oral instructions on etiquette at the workplace. Esto es lo que le decía yo a su compañera, ¿cómo se llama? A María de Jesús, te decía eso, que para que podamos tener buenos manners al workplace, tenemos que provide a written, yeah, written instructions on etiquette at the workplace, porque si no comunicamos nosotros what we expect from the employees, they just act the way that they normally do,
Yeah, porque no tienen una guía, algo que les indique a ellos qué es lo que vamos a hacer. Y a veces, aunque tengan esa guía, ¿verdad? Siempre se comportan así, pero al menos ya tenemos nosotros, we have like an option if we want to take some actions against employees that don't follow those instructions, then we have something to say. Pero si no les decimos nada, no les proveemos algo written, escrito, entonces hay como una forma de ellos de give us excuses. Okay, entonces dice, let's start. Is the word etiquette familiar to you? Mention two rules of etiquette at your workplace. Are these rules important and why? Eso es lo que estuvimos nosotros discutiendo al principio acerca de las etiquetas y vimos algunas etiquetas. Read the article on workplace etiquette guidelines. Then identify the key details to answer the comprehension question. Vamos a tener unas preguntas más abajo y vamos a leer estas etiquetas, ¿ok? Vamos a tener, si me puede ayudar, Edwin Rodríguez, hasta el punto donde dice office. Luego, luego me ayuda, deje ver, un momento. Wilfredo, si cree que me puede leer hasta... however, hasta el organization, el otro punto, y Dennis, si me lee de if, hasta are late, y Xenia, desde dice etiquette hasta countries, y Jorge Orellana, desde ahí termina son Xenia de countries hasta emails, y luego. Déjeme ver qué más tengo aquí. María de Jesús, ahí está ya. In addition, hasta interpretations. Y Esmeralda, si me lee lo último. Ahí está Esmeralda, no la vi. Sí, ahí está Esmeralda, bien. Yeah. Esmeralda, sí, de etiquette hasta donde dice call. Y Manfredi, donde dice do not, hasta chew. Y Gómez, de you should, hasta rolled for future promotion. ¿Ok? Entonces, todos tenemos algo que leer acerca de etiquette. Vamos a ver, vamos a comenzar con el primero. Go ahead, please. Ok. Good etiquettes at the workplace. Mm-hmm. There are many workplace etiquettes guidelines, but the most important, but the most important is to be punctual to your office. If you are late because you had an emergency, job is okay. Sí, hasta organization. Okay, however, habitual late comers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible, and you respect the organization. Okay. If you know, that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Yes. Etiquette is also important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have good knowledge of the workplace email etiquette of other countries. Next, please.
Sorry, my microphone is off. Okay. Okay. In the official emails, you need to mention the subject clearly and be concise. And be concise. Ya no te escuchamos, Jorge. And be concise. ¿Quién sigue después? Okay, Xenia, léame de you hasta email, please. You also need to include, yes. You also need to include all the important details. You should use formal and grammatical correct language for emails. Mm-hmm. Next. In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or your supervisor. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretations. Okay. Etiquette and guidelines are important even when you are celebrating with your co-workers. If you get a call when you are eating, say excuse me, and then receive the call. Do not talk loud while eating, and remember to close your mouth when you chew. Chew. Mm-hmm. Okay, you should remember that your behavior and manners are under observation. Following etiquette guidelines can play a very vital role for future promotion. Yeah, following etiquette guidelines can play a very vital role for future promotion. Sí, acuérdense todo esto. Somebody's watching you, yes. Uncle Sam is watching you. So, entonces, estos son como guidelines de cómo tenemos nosotros que comportarnos en el trabajo, tanto cuando estemos comiendo, ¿sí? O cuando estemos hablando por teléfono, ¿sí? O de presentarnos al trabajo. ¿Sí? Dice que lo que usted entendió aquí es que is wrong to be late at work or not? O what is wrong that being late and not telling someone that you're going to be late. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Es el problema llegar tarde al trabajo? ¿O qué cree que es el problema ahí? Sí, llegar tarde al trabajo es malo. Pero ¿ese es el problema o no? Porque ahí no dice que ese es malo llegar tarde al trabajo. Sí, dice. El problema es que no tenemos, ¿cómo se dice? Presentación, no tenemos buena etiqueta. Sí, pero vea lo que dice acerca de cuando llegue tarde al trabajo. Dice, if you are late because you had an emergency, that is okay. Sí. Está bien, ¿verdad? No hay problema llegar tarde. However, habitual latecomers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that, aquí viene la respuesta, vea. If you know that you will be late, then tenemos que informar. Yes. A good etiquette guideline will be to call the concerned authority
and report the reason why you are late, ¿sí? Entonces, el problema no es llegar late, ¿verdad? Sino el problema es que no tenemos buena etiqueta para comunicar que vamos a estar late. Por ejemplo, si estoy trabado yo en el trabajo, en el tráfico, hey, just call, just make a phone call. Por ejemplo, si César es mi jefe, y le, César, bien, hey, listen, I'm over here stuck in the traffic. It's very heavy, and I don't think I will be make it on time for work. So I will be 15 or 20 minutes late, okay? Manfredi dice, okay, that's good. Y se va Manfredi a mi departamento y dice, hey, listen, Mr. Machuca is going to be late. So he was going to be responsible to turn machine number 10. So I need someone who turned the machine number 10 at 8 o'clock. ¿Sí? Ya se arregló el problema. ¿Sí? Con solo que yo llamé y dije que iba a estar tarde, se solucionó el problema. El problema es que yo no llame y nadie prende la máquina 10, ya que era mi responsabilidad. Esos son los problemas. Entonces, la buena etiqueta es to call and notify your immediate supervisor that you're going to be late. ¿Ya? Otra cosa, ¿qué otra cosa dice aquí acerca de que es necesario? Telephone etiquette, ¿sí? Etiqueta de teléfono, Y también de comer, cuando esté comiendo. Chew, ¿qué es chew? Masticar, ¿sí? Masticar, yeah. To close your mouth when you chew. Yes, a lot of people, we have that bad habit, de que estamos hablando y estamos comiendo, estamos, toda la gente nos está viendo la comida que está triturada ahí en la boca de nosotros, ¿ya? Y no es una buena etiqueta esa, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos a comenzar con las preguntas. Gómez, number one, y Jorge, number two, please. Léame la pregunta y la respuesta, please. Okay. If you know you are late, you should calling. ¿Cuál es la respuesta? Llamar. La respuesta ahí, ¿cuál es? The compare the time. Call the person you report to. Yeah, call the person you report to. Yes. Uh-huh. ¿Qué quiere decir report to? Reportar. Mi jefe inmediato, ¿verdad? Ajá, ese es mi jefe inmediato. Very good, excelente. Number two, Jorge. Okay, teacher. What is a type to apply in official emails? Option A, send the email in English. B, use a long circulation. C, spread the subject freely. The answer is option C, spread the subject clearly. Yes. What is a tip? Tip. Tip. Es tip. Como un punto. Bueno, así como le decía, es el tip. Es el tip que nosotros tenemos. Te voy a dar un tip. Yes. Te voy a dar un tip. Yeah. Te voy a dar una ayuda o algo así. Yeah, express the subject clearly. Yes, ese es un buen tip to apply it in official email. Official son los emails que nosotros hemos aprendido a escribir, que son los formal emails. Yeah. Express the subject clearly. Very good. ¿Alguna pregunta acerca de las etiquette que hemos aprendido hoy? No? Okay, number three. Senia, and number four, Esmeralda. Which is not good etiquette when talking on the phone? Speak. Letter B, interrupt the other speaker. Which is not no good buena etiquette. And talking on the phone. Yes, interrupt the other speaker.
Very good. Esmeralda? If you receive a call while you're with co-workers, you should. You should. L no, no sé. La L no se pronuncia. Should. Should. Y la otra es while. While. If you receive a call while you're eating with co-workers, you should. Léala así. If you receive a call while you're eating with co-worker, you should. Option C. Final answer. Answer the call. Final answer. ¿Se acuerdan del? Yeah. Ah, deje pensarlo. Yo creo que voy a pedir ayuda del público, diga. Okay, leave the table and answer the call. I think. Okay. Ignore the call and continue eating. If you receive a call while you're eating with the co-workers, answer the call at the table or leave the table and answer the call. You say is letter C, ¿verdad? ¿Sí? No, profesor. La comida es sagrada. Sí. Tiene que respetar. Es que yo soy responsable y me levanto y voy y contesto. Sí, porque es que emergencia. Ajá. Sí, aquí vemos la etiqueta de teléfono. In addition, knowledge of telephone etiquette. In the workplace, it's very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or your supervisor. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretation. Yeah, eso es lo que dice del teléfono, etiquette, yeah. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nos suena el teléfono? Tenemos que contestarlo, ¿verdad? Tenemos que hablar en some point in the day. Entonces, no hablo ahí enfrente de las otras personas, ¿ya? Eso es lo que pasa. La etiqueta es no hablar enfrente de las otras personas, sino que hacerlo en privado, ¿sí? Para que la otra, ¿cuántas veces ha visto que usted está comiendo y la gente enfrente? Sí, mira, pero es que fíjate que la no sé qué, que estaba aquí, que y usted comiendo, ok, Dios mío, no, eso no. O espérate, mira, mira, sacala, quítala de ahí, no, decirle que es, y usted está ahí comiendo, entonces no es buena etiqueta, ¿verdad? Es mejor salirse y ir a contestarlo afuera, ya. Yeah. Si te lo quiere contestar, ¿verdad? Si no, no hay ningún problema. Okay. En la lectura dice, say excuse me. Ajá, sí, ajá. Excuse me and leave the table, ¿verdad? No, o no contestar así la llamada porque no se ve bien contestando la llamada en frente a las otras personas. Si quiero decir algo, me levanto y voy a... Teacher, the paragraph says, excuse me and then receive the call. Mm-hmm. In the last paragraph. Mm-hmm. The last paragraph. Yes, when a call, see, if you get a call when you are eating, say excuse me and then receive the call. Do not talk loudly while eating and remember to close your mouth when you choose. Entonces, no, do not talk loudly. Lo que quiere decir es que no hable en voz alta, ¿verdad? Mientras está comiendo. Y si usted está tomando la llamada y hablando, gritando, eso es lo que dije yo. Cuando está gritando, no, mejor se levanta uno y se va a hablar a otra parte. Y no gritar en frente de las personas. Yeah. No sé si se ha fijado, Wilfredo, algunas personas que gritan cuando están hablando, ¿verdad? Yo soy uno de ellos. Por eso es que me voy. ¿Ah? Mi papá así habla bastante fuerte cuando está en una llamada. Se le escucha todas las casas de aquí a la par. Sí. Ya, yeah. Entonces imagínese comiendo aparte de su compañero, entonces no. Sí. Sí, entonces eso es lo más recomendable, ¿verdad? Si usted va a hablar en voz bajita, pero ¿quién va a hablar en voz bajita? Mira, fíjate que ya. Yeah. Entonces lo mejor sería eso. Excuse me, ya. Yeah.
Cuando dice excuse me es discúlpeme, ¿verdad? Voy a contestar esta llamada. ¿Puedo contestar esta llamada? Sí, sí, sí. Y usted la contesta, se levanta y se va a hablar a otra parte. Ya. Yeah. Yeah. Eso es lo más recomendable, ¿verdad? Porque sí, fíjese, las tres palabras dice ignore the call and continue eating. No, ¿verdad? Answer the call at the table. Yeah, pero va a hablar en voz bajita. Porque eso es lo que le faltó aquí. Answer the call at the table. Pero en aquí arriba dice not loudly. Yeah. Dice, call when you are eating, say excuse me, and then receive the call. Do not talk loudly while eating. Yeah. Entonces, con el hecho de hablar fuerte mientras está comiendo uno, ya con eso ya es, no es buena etiqueta. Bien. Yeah. Ok, very good, excelente. Entonces, esto lo vamos a dejar para el lunes. Esto, pair work. Vamos a, you are in charge of a group that is going to visit another company to make an alliance. Write a short etiquette manual for your colleagues. Entonces vamos a escribir esto para el lunes, ¿ya? Esto, ¿cuáles son las good manners que le va a decir a usted que no hagan en el otro, en la otra compañía, ¿ya? Y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 etiquetas que escriba, ¿ya? ¿Estamos bien? ¿Ya está ahí? ¿Hello? Yes. Ok. Quiero que esté yes. Claro, que el homework yes. Quede claro, ¿verdad? Ya me deben 2 homework. Los que no hicieron el homework me deben 2 ya. Solo 2 me trajeron. Tenemos que escribir etiqueta, normas de etiqueta, dicho. Sí, o sea, el assignment es que ustedes van a visitar otra compañía allá, ¿sí? Y en esa compañía quiero que se comporten bien. Usted es el jefe del grupo. You are the leader of the group and you are in charge of that group. Entonces, no vayan a ir a la cafetería, María. No, no les voy a decir que vayan a la cafetería, que lleven su comida. Diga. No vayan a salir. Ah, qué aburrido, teacher. No, una de esas de, mire, no vaya a salir corriendo allá a la cafetería en la otra compañía, ¿ok? Váyase caminando, por favor. Ok, esa sería una buena etiqueta. Ok, entonces esa es la tarea para el lunes, ¿verdad? Y también me deben la otra, la que no trajeron ahora. I'm going to call a roll and we call the night, ¿ok? ¿Y Carlos Antonio Rosales? No. César Manfredi. I'm here. Thank you, Dennis Vladimir. Present. Thank you, Edgar Edemir. Present. Thank you, Edwin Alexis. Present. Emerson Eli Moreira. Emerson, no? Present, teacher. Okay, thank you. Eric Armando Flores. Present. Thank you, Esmeralda Noemí López. Present. Thank you, Giovanni Alexander Ramos. Present, teacher. Thank you, Imer Alberto Sánchez. Present, teacher. Thank you, Jacobo de Jesús Gómez. Present, teacher. Thank you, Jonathan Salvador Zavala. Present, teacher. Thank you, Jorge Alberto Orellana Martínez. Present, teacher. Thank you, María Jesús Martínez López. Present. Thank you, Mario Osvaldo Martínez Mejía. Present, mister. Thank you, Melissa Esteo Orellana. Present. Melissa, le toca quedarse hoy. Bueno. Ok, Sandra Yanet Benítez. Present. Thank you. Ok, y Xenia Judith. Present. Thank you. Y Wilfredo Antonio Lunas. Tosa. Present. Thank you, Wilfredo. Okay, I hope you get better, Wilfredo, and Monday can give us the notice, the news that you are okay. Okay? I hope that too, teacher. Thank you. Okay, rest well. All right. Have a good night, all of you. I see you Monday. Okay? Good night. Good night. Have a good one. Bye-bye. Thank you, teacher. Good night. Thank you, Esmeralda, for your participation.
Good night, teacher. Good night. Good night, Jorge. Thank you for your homework. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Tiempo de no verla. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le gusta que la veamos? No es que últimamente sí he estado bastante con bastante trabajo, pero bien. Siempre he estado de oyente. Okay. ¿Y qué le ha parecido la clase? ¿Está muy pesada para usted o hay cosas que no quedan claras o cómo? Pues de momento considero que está bastante flexible. Lo único que sí me he estado un poquito entreteniendo con no entregar las actividades por cuestiones de tiempo. Ajá. Pero he ido practicando por aparte. Okay. Y algunas correcciones que usted les hace a los demás, yo las voy haciendo en mis apuntes. Ok. Eso es lo importante, sí. ¿Y la plataforma sí, ha quedado tiempo de o por cuestiones de tiempo también no ha trabajado en la plataforma? Y de hecho ahora voy a adelantar toda la parte 3 porque en la sección 3 me he quedado ahorita. Ya todo lo demás ya lo avancé. La 1 y la 2 ya está terminada. Ya está, sí. Solamente la sección 3 es la que me falta. Oh, ok. Que sería la de esta semana, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, porque como llevamos una sección por semana, déjeme verificar. Melissa, déjeme verificar cómo está. Que a veces no la registra la plataforma. Porque aquí la tengo, Melissa, sí, que tiene las dos secciones, las terminó y 100%. ¿Ya? Entonces, que adelantemos con la tercera y el midterm, que no lo hemos hecho. Sí. Ok, teacher. Si tiene alguna pregunta en eso, no, don't hesitate. ¿Ya? Para preguntar, no se preocupe. Incluso en la clase puede hacer las preguntas de la plataforma y se hace un paréntesis y empezamos, enseño la plataforma para que usted vea cómo se trabaja. Y hay unas respuestas que la plataforma no las acepta, pero es por la forma que se ha metido la información ahí. Entonces, a veces hay cosas que por un punto, una coma, una mayúscula, por cualquier cosa, no le acepta a uno la respuesta. Entonces, en esos casos, avísenos y nosotros con mucho gusto hacemos la demostración para que usted vea cuál es el problema en la plataforma, no que usted tenga el problema, ¿ya? Y las explicaciones las entiende muy bien. Sí, logro comprenderlo. Eso es lo importante. Sí, y en su trabajo no pone en práctica el inglés. Pues fíjese que no. De hecho, fue algo independiente que yo tomara el curso de inglés. Pero goodness. Sí, de hecho, antes sí lo utilizaba bastante porque yo antes hacía procesos. Entonces, al momento de querer leer manuales, tenía manuales que eran en inglés, entonces yo trataba la manera de traducirlos y así es como me animé pues a meterme al curso porque sí lo necesitaba. Oh my God. Pero ya en esta ocasión no estoy practicando mucho el inglés, sin embargo, cuando me mandan a recepción y llega visita internacional, sí, y se necesita alguien pues que pueda comunicarse con las personas que llegan. Uh-huh. Así que por eso me he tomado también la decisión de formar parte de aprender el idioma. Qué bien. ¿Y para qué compañía trabajaste? Es una agencia de publicidad. Ah, publishing. Se llama Overman. Sí. ¿Overman? Así es. Ok. Very good. Excelente. Bueno, creo que esa iniciativa que usted tuvo, bueno, entonces es una...
es la motivación intrínseca, y eso es lo mejor que puede existir. Intrínsecamente uno quiere prepararse para un futuro, ¿verdad? En este caso, para esas customers que necesitan comunicarse con usted en inglés, y eso hace la diferencia en usted. Excelente. Buen trabajo. ¿Ya? Excelente. Y si hay alguna ayuda que le podamos brindar, ya sabe que ahí está el grupo de WhatsApp. Está para cualquier inquietud que usted tenga, ya sea la plataforma, sea cosas de inglés, o sea estructura, que usted tenga alguna pregunta, no vacile en hacerla, ¿ok? Ahí estamos a la orden para ayudarle en sus objetivos del aprendizaje del idioma. Y en las cosas de las estructuras, ¿cómo estamos? Para el caso de las estructuras, lo único que sí siento que tengo un poquito de problema es el momento de la conjugación de los verbos, pero de ahí para allá no considero que me dé mayores dificultades. Lo único que sí, al momento de conjugar lo que es los verbos ahorita de could con would, eso sí me estaba dando un poquito de problema, pero en el momento de que estaba haciendo los ejercicios, vi cuáles eran los errores que estaba cometiendo. Allí fui creando las estructuras, sí. Ok, y la pronunciación de could y would, la escucha bien, o sea, donde no se pronuncia la L. La L. La L, sí. El, could y would. No se pronuncia la L, es muda en esos dos. Eso se llama modal verbs. Verbos modales. De acuerdo. Sí, de hecho, ya en los momentos de que yo he estado haciendo las prácticas, considero que ahí he tratado la manera de ir corrigiendo algunos errores. Pero por lo demás, solamente ese fue mi único error que tuve. Ok, excelente. Bueno, entonces me alegro que lo haya solucionado. Y nuevamente estamos a la orden, Melissa. Gracias por su tiempo y la dejo ahí para que descanse. Ok, and I see you Monday en la clase. Y trabaja en la plataforma. Si hay alguna pregunta, ahí estamos a la orden, ok. De acuerdo, teacher. Muchas gracias. Ok, gracias a usted, Melissa. Thank you for your time and I see you Monday. Have a good night. Bye-bye. Good night, teacher.